Hola gente, muy breve, hoy día se enfrenta Chile ante Perú por la fecha 3 clasificatoria en Santiago, en el Estadio Monumental, rumbo al Mundial que se va a realizar en Norteamérica el año 2026. En otro video yo explicaba de que Chile tiene cuatro rivales directos en este proceso, que son Perú, Paraguay, Venezuela y Bolivia. O sea, hoy día enfrenta a Perú en calidad de local, es uno de los partidos más abordables que va a tener durante todas estas eliminatorias. Chile ante Perú debe ganar y tiene cómo ganar. Chile, si tiene una crisis generacional, Perú la tiene al triple. El hombre más importante que tienen ellos es un hombre que de 40 años, que es Paolo Guerrero. Chile, eventualmente, en la formación que estuvo practicando Berizzo durante esta semana, va a enfrentar a Perú con la generación dorada de Medel, Alexis Sánchez y posiblemente Charles Aránguiz, si es que está bien físicamente. Ahora, lo que no me gusta de Chile es el esquema táctico que propone Berizzo, que lo evidencia, que lo retrata como un entrenador conservador, pragmático, especulador. Si Chile en ese medio campo, Derek Pulgar, que es titularísimo para mí, Echeverría, titularísimo, pero Charles Aránguiz, y son no está Charles Aránguiz, sería reemplazado por Víctor Felipe Méndez, demuestra que va a ser conservador, que no va a buscar desde el inicio el arco contrario ante Perú. No quiere ser protagonista, va a ser un equipo más reactivo. Para mí, en esa posición debiera estar Víctor Dávila. O sea, es un hombre más veloz, un hombre más dúctil, más llegador al arco contrario, un hombre más ofensivo como volante mixto que puede perfectamente oficiar. En la pareja de centrales, no me gusta Guillermo Maripán que siga siendo titular. Si bien Paulo Díaz ha desperdiciado esa camiseta cuando se la han dado, hoy día es el jugador, uno de los mejores centrales de América, ovacionado en Argentina, una de las estrellas del River Plate. En este instante debiera ser titular junto a Gary Medel. Esos son los dos cambios que yo haría respecto al esquema conservador de Eduardo Berizzo, incluso contra un rival directo en calidad de local como es Perú. Un rival abordable, esperemos que gane Chile, debiera ganar y tiene cómo ganar.